Feliz año nuevo para todos. Ya estamos en 4 de enero del 2022. Bueno, esperemos que este año sea un año mejor para todos, que todos tengamos trabajo y sobre todo salud, que eso es lo más importante. Bueno, en este video les quería comentar que ayer me encontré con una plaga de hormigas en mi invernadero. Como pueden ver, no es que estén sucias, sino que las tuve que ponerles a todas tierra de diatomeas, porque encontré un nido por ahí y me estaban comiendo algunas plantitas. Así que bueno, estéticamente no se ven muy bien, pero no me quedó más opción que ponerles tierra de diatomea arriba, así, y en la madera, como pueden ver, porque si no, bueno, voy a perder todas las plantas. Ya encargué un líquido que es para fumigar las hormigas, pero no le afecta a las plantitas, así que bueno, hasta ahora provisorio. Le puse tierra de diatomeas en toda la madera y arriba todas las suculentas por prevención, hasta que me llegue este líquido, que tardará entre hoy o mañana, hasta poder fumigar todo el invernadero por estas mini hormigas, porque son mini, muy muy chiquititas, que prácticamente ni se ven, pero estaban haciendo estrago con mis suculentas, así que tuve que hacer esto. Aunque el sustrato que yo uso ya viene con, o sea, yo ya le pongo tierra de diatomeas, pero de todos modos le puse ahí en el nido, y ahora que estoy grabando ahora la mañana, estoy mirando y hasta ahora no se ven ninguna. Así que esperemos que se vayan, que no vengan a molestar a mis plantitas. También me encontré con algunas cochinillas. Acá hace como 2 días, 3 que está lloviendo. Hay mucha humedad, aunque yo las plantitas no las estaba regando. Pero me he encontrado con varias cochinillas. Así que también estuve fumigándolas, rociándolas, porque esos bichitos indeseables andan por todos lados. Así que bueno, estuve en eso. Anoche volvió a llover y bueno, la humedad terrible, porque no llueve casi nada y está haciendo estrago la cochinilla por la gran humedad que hay. Así que bueno, estoy tratando de reorganizar un poco. Tengo que organizar todo este lío que tengo. Esta, como pueden ver, la tuve que desplantar porque se había llenado de cochinilla y ahí estaba curadita. Y a la tarde ya la voy a pasar a otra maceta. Porque yo en realidad las macetas que... cuando encuentro así cochinilla, yo las lavo bien con cloro y las dejo secar al sol para que se mate el bicho, que no vaya perdón, que no vaya a volver a nacer de nuevo, a salir de nuevo. Así que lo que yo hago es cambiarle totalmente la maceta. Y a esa la lavo bien con cloro y bueno, la dejo apartada al sol por prácticamente 2 o 3 horas, que se seque, o un poquito más, que se seque bien, y la vuelvo a utilizar después en alguna otra plantita. Bueno, el video de hoy es que era mostrarles mi colección de Agwortias, que las poquitas que tengo, que esta sería una, esta
está llena de hijos. Bien, bien los nombres, no lo sé exactamente. Me encantan las aguardias, pero no lo sé bien el nombre. Estas yo las tengo acá en esta dirección, que recibes mucha luz y sol filtrado de la mañana. Y las riego cada 15 días, a todas por igual. Esta es otra. Creo que esta es la venosa. Yo después, si encuentro bien los nombres, les voy a compartir. Miren qué bonita, ahí viene un hijito pequeño y tiene su varita floral. Después, por acá, tengo, a ver si la puedo sacar. Esta, porque está con la varita floral enorme, que por perdón, estoy un poco con tos, un poco de malestar por mi embarazo, pero bueno, te cambio paciencia. Esta, por el que les decía, que por las hormigas, les voy a cortar a todas las varitas floral por prevención. Ahí viene otro hijito. Esta es muy muy bonita también. Todas estas reciben el sol filtrado de la mañana y las riego cada 15 días. Esta es otra. Esta está llena de hijos. Miren, todo alrededor, no sé si se ve bien. En la mañana igual, pero por ahí se nubla, sale sol fuerte. Y si no se nubla. Bueno, esta necesita un cambio de maceta. También. Es muy bonita. Muy, muy linda. Bueno, ya pronto le voy a hacer el cambio de maceta. Por aquí otra. Esta, miren qué belleza. Miren qué bonita. Con esos, no sé, como pelitos, bellitos, no sé cómo se llamarían, pero bueno, miren qué bonita. A esta yo ya le saqué sus hijitos, porque largó un montón de hijos, así que algunos los fui sacando para arreglos, para terrarios, y me gusta hacer eso, así que bueno, esta ya medio hijitos, y le hice el cambio de maceta porque donde estaba ya estaba que rebalsaba. Por aquí está la abortia, parece como una cebrita, pero es variegada, me parece. Miren qué bonita, muy hermosa. Esta me costó bastante las dos cosas, conseguirla y el precio, pero bueno, ya se va a hacer 2 años que la tengo, un poquito más, porque yo empecé con esto comprando las abortias para hacer la colección de abortias, pero bueno, algunas me faltaron, otras directamente son muy caras, muy costosas, no se consiguen, y bueno, hasta las que llegué compré estas. Bueno, aquí es otra. Esta también parece como variegada. O es variegada. No recuerdo bien el nombre, porque yo antes tenía otra dirección. Y cuando me cambié de casa, entre toda la mudanza, ustedes pueden entender, por si a alguien le pasó. Algunas cosas se pierden, algunas cosas se rompen, algunas cosas. Bueno, y a mí en este caso yo perdí el papelito con el nombre. Así que ahora les voy a hacer toda la identificación, pero estoy esperando porque mi marido sale de vacaciones y vamos a extender
el invernadero porque me ha quedado muy chiquito. Tengo mucha cantidad y me quedó muy chico y quiero hacer un cambio total. Así que bueno, vamos a ir esperando de a poco. Por aquí, por acá, yo creo que esta es también una hortia. Esta me la mandaron de regalo, una amiga me la mandó de regalo. Que siempre me olvido de cambiarle, tengo tantas, y ahora con mi embarazo que no andaba bien, y el calor terrible acá, es ponerse a trasplantar de noche, que refresca, si es que refresca. Cambiarle el sustrato, porque este no es el que yo uso, es muy duro, no me gusta, nada que ver con mi sustrato que yo uso. Así que esta la voy a dejar aparte, así le hago el trasplante a la tarde. Creo que esta es una wortia, como les dije, pero no sé su nombre. Ya los voy a buscar y se los voy a compartir con ustedes. Bueno, por aquí es otra. Esta, como pueden ver, también está llena de hijos. Y necesita un cambio de macetas porque está que rebalsa, pobrecita. Tampoco sé el nombre, pero ya lo voy a buscar. Así se los comparto. Por aquí, la wortia cebrita, la famosa cebrita. Bueno, esta en realidad yo la compré de nuevo porque la mía me la regaron de más y se me pudrió y estaba mucho, mucho más grande. Y hacía bastante tiempo que la tenía. Así que esta es nueva, la pedí hace unos meses. Así que bueno, y aquí está, muy bonita. Por acá tengo esta. Esta también le hice el cambio de maceta porque también estaba muy apretada con la maceta y tenía hijos. También le saqué. Reproduce un montón. Montón. A ver. Y por aquí esta también está llena de hijos, también le saqué. Y aquí, ahí donde ven, me la mordió mis gatos. Así que bueno, ahí está estéticamente feita, pero bueno, fue por eso que el gato me la anduvo jugando ahí y me hizo esa terrible dañada. Pero bueno, lo demás está muy, muy, muy bonito. Bueno, y por acá la otra que ya se las había compartido es esta, la wortia variegada. También tiene hijitos por acá y acá viene otro bien variegado. Esta, bueno, recibe un poquito más de luz, de sol filtrado por la mañana, pero todas, bueno, están en el invernadero y todas reciben este sol filtrado de la mañana en esta dirección, porque yo las tengo todas por acá. Estas no reciben tanto, pero están con mucha luz y sol filtrado. Así que bueno, esta era lo que les quería compartir. Por acá abajo también están todas manchadas, pero bueno, por lo menos hasta ahora las hormigas no andan. Así que bueno, vamos a ver a la tarde, voy a ir controlando que no vuelvan estos bichos. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado, que lo compartan, se suscriban a mi canal y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Besos.